Pero tenemos más noticias. Este es el resumen de Pisa y Corre. La Fiscalía estadounidense identificó a Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, como presunto cómplice del jefe de la secta de esclavas sexuales, Kate Renier. Salinas fue nombrado por la fiscal asignada Maura King Pensa en una audiencia realizada esta semana en el juicio contra Renier por tráfico sexual en Brooklyn. Por el delito de trata de personas, al vender un bebé de 2 meses de edad, Juan Carlos y Patricia, los llamados monstruos de Ecatepec, se les dictó una condena de 4 años de prisión. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se encuentran a la espera de dictámenes y peritajes para determinar la trayectoria de la bala que mató a la estudiante del CCH Oriente, Aide Mendoza. Les he comentado que estoy esperando los resultados de las colaboraciones en materia de peritos, ¿no? Tanto de la Procuraduría de Justicia Militar como de la UNAM. 8 de las 22 estaciones que miden las partículas contaminantes en el Valle de México no estaban en operación durante la pasada contingencia ambiental. 36% de las estaciones estaban en mantenimiento. Google rompió relaciones comerciales con la compañía china Huawei tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluirla en una lista negra empresarial. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.